El director de la Práctica Global de la Pobreza y Equidad del Banco Mundial, el mexicano Luis Felipe López Calva, explicó en una entrevista con EFE en la capital panameña que la reducción de la desigualdad puede tener un impacto muy importante sobre el crecimiento económico y sobre el combate a la pobreza en Latinoamérica y el Caribe. Y nosotros creemos que poner mucho más énfasis en las reducciones de la desigualdad puede tener un impacto muy importante sobre el crecimiento económico y sobre la pobreza. Hablamos de desigualdades territoriales, hablamos de desigualdades entre grupos, afrodescendientes, indígenas, mujeres y hombres. Este tipo de desigualdades, si se atacan de manera más proactiva, esto tiene un impacto sobre la productividad agregada de la economía y por lo tanto sobre la reducción de la pobreza también. El Banco Mundial estima que el Producto Interior Bruto de Latinoamérica crecerá un 1,8% en 2024, por debajo del 2,6% global, cuando la región se enfrenta a riesgos como peores condiciones financieras globales y altos niveles de deuda local, que puede tener un efecto en la demanda privada y en el ritmo de necesaria consolidación fiscal. Si tomamos desde 1989 hasta el 2023, estamos hablando de 34 años, Panamá redujo la pobreza de niveles del 50% a niveles un poco más del 12%. Eso es un enorme logro y lo hizo fundamentalmente vía crecimiento económico, porque sabemos que la desigualdad sigue siendo muy alta. Menciono este caso porque es algo similar en otras partes de Latinoamérica. Sin embargo, esto se ha vuelto mucho más complicado a partir de la pandemia, como bien lo menciona. López Calva citó que tras la pandemia, en promedio para Latinoamérica y el Caribe, los salarios hoy son 5% menores de lo que eran antes de la emergencia sanitaria global. Hablamos de desigualdades entre grupos.